Hola, mis amigos. Gustosos de estar nuevamente juntos y transitando esta difícil coyuntura que ya se está haciendo demasiado larga. Y para colmo, con los agregados políticos clásicos de por medio, que es como echar agua en un colador y pretender recoger agua, ¿no? En fin, la historia, como siempre, con su manto piadoso, será la encargada de juzgar el comportamiento de cada uno de nosotros en este trance difícil. Desde el comienzo de esta producción, nuestro lema, nuestro norte, fue siempre conocer y compartir. Satisfacer nuestra curiosidad. Y eso nos llevó a recorrer miles de kilómetros por casi todo el país, atraídos por los lugares turísticos, sus celebraciones y fiestas tradicionalistas, sus eventos populares, su gente, sus caminos, en fin, tratar de hacerlos que, por distintas circunstancias, muchos argentinos y habitantes de todo el mundo no pueden hacer por el momento. Y ahí estamos nosotros. En estos últimos tiempos pandémicos, disminuidos drásticamente en nuestro accionar de producción, que es precisamente la movilidad y las restricciones lógicas, aún así, y gracias a la tecnología, seguiremos con nuestras andanzas, viéndolo como una suerte de agenda para, ya vueltos a la ansiada normalidad, hacerlo personalmente, como siempre, y generar nuestro propio material en un 100%. Y uno de los tantos atractivos que merece conocerse y difundir es una joyita que tenemos los patagónicos, entre otras. Es la Trochita, o el viejo expreso patagónico, conocido y disfrutado, vaya paradoja, más por turistas extranjeros que por los propios argentinos. Casa de Herrero, y sigan ustedes. Subirse a este tren es como negar el paso del tiempo e integrarse en un cuento infantil de comienzos del siglo pasado, porque las proporciones de este medio de transporte nos llevan a pensar que viajamos sentados encima de un juguete. El viejo expreso patagónico es uno de los más famosos del mundo. Es un patrimonio histórico y cultural único en su género, atrayendo a fanáticos de ferrocarriles en todas partes del globo. Su nacimiento funcionaba como un tren social que unía, a través de 402 kilómetros de vías, Esquel, la ciudad de Esquel en la provincia del Chubut, con Ingeniero Jacobacci en la provincia de Río Negro, hasta que en 1993, año nefasto para los ferrocarriles del país, la máquina dejó de trabajar. Thank you.
el 2006, finalmente, la Trochita fue reactivada con fines turísticos. En la actualidad, realiza dos recorridos turísticos que atraviesan impactantes paisajes de precordillera y meseta patagónica. El de mayor frecuencia corre entre Esquel y Nahuelpan, en Chubut. Los 40 kilómetros por hora a los que viaja permiten disfrutar el espectáculo asombroso de la comarca de los Alerces, entre otras maravillas. Tenemos nuestro viaje, estiramos las piernas y luego seguimos. Espérenos, Satolo, mayorista de frutas y verduras, apoyando las manifestaciones populares y tradicionalistas. Frutas y verduras siempre frescas desde el Alto Valle, Mendoza, norte argentino, directamente a su mesa con precios sin competencia. Satolo, en General Roca y para toda la región, en Uruguay 689, teléfono 2984-424-890. En Lubrano Hogar, ahora subimos a la nube, pero nuestras ofertas están bien sobre la tierra. Juegos de comedor, de living, de dormitorio, heladeras, lavarropas, muebles de cocina, en fin, todo lo necesario para tu casa. Y lo que nos distingue, tu DNI es un crédito en el acto. Compra hoy y comenzá a pagar el mes que viene. Todas las tarjetas y débito, planes, ahora 12 y 18. Compra por WhatsApp y te lo llevamos gratis a tu domicilio. Anota 2984-61-2723. Lubrano Hogar, en Allen, Regina y General Roca. Disfruta todos los servicios que Mirage Hotel te ofrece en un entorno natural y relajante que despertará todos tus sentidos. Restaurante, comida casera, desayuno, estacionamiento, acceso libre a las piletas e instalaciones. Mirage Hotel, bungalows y spa termal. Acceso Ruta 33, teléfono 2936-432-926. Mail mirage-hotel-spa@yahoo.com.ar. Mirage Hotel, Carué, provincia de Buenos Aires. La Baguette, desde muy temprano todos los días. Pastelería, tortas, masas finas, sabor registrado. Toda la variedad en sándwich de miga. Te esperamos en nuestras 4 sucursales. La Baguette, para exquisitos. Centro de Empleados de Comercio de General Roca. Consultorios médicos y odontológicos. Laboratorio de análisis clínicos. Asesoramiento legal integral. Campo recreativo y deportivo. Turismo social. Óptica. Descuentos en cristales y armazones. Hoy más que nunca, un sindicato al servicio de la gente. Los vagones de madera de la Trochita tienen una capacidad de 20 personas. Y en cada uno hay una salamandra para calefaccionarse cuando el frío apremia. Las ventanas no son simples ventanas. Se asemejan a cuadros móviles, escenas cinematográficas de bellezas naturales que ni la mano de los artistas más prodigiosos podrían imitar. Cada pitido es un placer y una emoción tan profunda
como sentir el vapor de la locomotora esfumándose en el viento. Al cruzar rutas, los automovilistas se bajan del asfalto e intercambian saludos con los pasajeros del tren, como si fueran cómplices de ese tesoro patagónico que viaja sobre rieles. Luego de una hora de viaje aproximadamente, se arriba a la estación de Nahuel Pam, una pequeña comunidad de sacrificados paisanos. Casi una hora de recreo allí alcanza para disfrutar de las pocas casas del pueblo, la casa de artesanías y el imperdible Museo de las Culturas Originarias. Además, la parada ofrece la posibilidad de recorrer la formación entera del tren hasta llegar a la locomotora, cuyas entrañas parecen sacadas de otros tiempos. Cuando se desciende del vagón al final del recorrido, se tiene la sensación de haber vivido una experiencia del pasado en esta tierra bella y mítica. Otra forma de ver y sentir nuestra Patagonia. Vallecor, Sociedad Anónima. Desde el Alto Valle para el país. Fábrica de cartón corrugado, flejes y hebillas, cajas para peras y manzanas. Vallecor, Sociedad Anónima, una empresa regional y argentina apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Ruta 22, kilómetro 1172, teléfono 44-414-22. Ante el aumento de casos y en el momento más duro de la pandemia, debemos extremar los cuidados. Respeta la distancia de 2 metros. Usa el barbijo, cubriendo nariz, boca y mentón. Mantené siempre abiertas al menos 2 ventanas para asegurar la ventilación constante y cruzada. Lávate frecuentemente las manos. Si respetamos todas las medidas de prevención, disminuimos los contagios. Gobierno de Río Negro. Satolo, mayorista de frutas y verduras, apoyando las manifestaciones populares y tradicionalistas. Frutas y verduras siempre frescas desde el Alto Valle, Mendoza, norte argentino, directamente a su mesa con precios sin competencia. Satolo, en General Roca y para toda la región, en Uruguay 689, teléfono 2984-424-890. Promo imperdible de Riggi Hermanos, 12 cuotas sin interés. O podés sorprenderlo como nunca con la promo de Pirelli 4x3. Como siempre, todos los caminos llegan a Riggi Neumáticos. Misiones 1460, teléfono 442-3777. Disfruta todos los servicios que Mirage Hotel te ofrece en un entorno natural y relajante que despertará todos tus sentidos. Restaurante, comida casera, desayuno, estacionamiento, acceso libre a las piletas e instalaciones. Mirage Hotel, bungalows y spa termal. Acceso Ruta 33, teléfono 2936-432-926. Mail mirage-hotel-spa@yahoo.com.ar. Mirage Hotel, Carué, provincia de Buenos Aires. Trochita no es solo una reliquia por sus locomotoras y sus vagones, sino también por la obra arquitectónica del trazado de las vías, que se realizó de manera totalmente artesanal. Pico y pala, y algo de dinamita para perforar la montaña. Tiene más de 600 curvas para lograr que las pendientes no sobrepasen la capacidad de tracción de sus locomotoras.
También hay varios puentes y un túnel cerca de Río Chico. Además, bordeando las vías, hay alcantarillas labradas en piedra. El viaje, sin ninguna duda, es una experiencia cautivante, única en el mundo, y es merecedor de incluirse en una visita. Y si todavía no lo puede hacer, aquí estamos nosotros. Y ya incorporada, promesa mediante, a nuestra ruta en un no muy lejano tiempo en que recuperemos nuestra libertad de viajar. Jineteada, vos la mostrás, por eso es importante que también tu cámara viajera, tu vieja carreta, no se detenga nunca en el camino y siga trabajando para el bien del arte que queremos tanto. Gracias, carretero, ahí estamos. El cortafierro de Muñoz, vamos, cortafierro viejo, no me afloje que este de Neuque, vamos a ver qué sucede. Y la fiesta del puestero, hasta que se nos fue el caballo, se nos fue el hombre, castiga, revolea y festeja. Luis Paco Grande perdió su cuerpo, le ganó. Le ganó el drogadicto, pero se ganó el aplauso. Se llama Alonso Calzado 4 de Cori de Esquina Entera. Nuevo hoyo grande caballo. Y que elige el trozo a arrancarse grande en Bingo. Lo llamó grande en el nombre. Tiene que comer, tiene que esperar el caballo. También es otro de los peores del tiempo. Bueno, grande. Guarda. Está todo bien. Guarda que quedó golpeado el hombre. Dice el Satanás. Le va a sacar el diablado el hombre. Sí, señores, es uno de los atrevidos de esta categoría, el paisano cordobés. Salió grande el caballo, salió grande el hombre. Ahí está, medio la disparada, se está haciendo la monta. No atropella más, se dio el tiempo. Ahí está, qué seguridad tiene. Ay, bueno. Muchas gracias, payador. Movió grande el palo número 3. Sí, señores, Tomás Veló, apa, Pingo Viejo. Se enojó grande el Pingo, lo echó a la cabeza. Señores, lo echó a la cabeza y quedó dolido el hombre. Hay que levantarle un aplauso. Se llama Tomás Veló. Ayer Guzmán, Andrés, Roberto Castillo. Llamó grande el hombre. Llamó grande Quilapán. Salió, picó grande la lengua. Atajó grande el hombre. Sin mayores acontecimientos, se le quiere ir la monta. Y el tiempo de Cristiano Bueno. A pensar que hay que pedir, hay un rebenque del capataz de campo que nos señala que está listo para pedir. Mírenme en el uno, no dejen de mirarme el uno, está, lo convidó con una sotera, lo levantó allá arriba, ay, abajo. Bueno, quedó como botella carril, hermano. Dice Lugo Medina que el que quiere plata acá tiene que asegurar el enganchón en el palo. Salen cuatro de esta categoría clina limpia. Y amigo, ¿qué le parece si lo invita al monstruo al campo y lo invitó de media vuelta? Monstruo que está macaco, monstruo que estás haciendo, corta el campo, monstruo, por favor. Pero bueno, no pudo, qué lástima. Vamos, señores, mira el enganchón, fíjate, conozco al hombre, hay un enganchón asegurado, déjeme porque quiere, mira, no te dije, vamos, Ramón viejo, lleve que usted pueda, mire ya, está campero negro, qué campero que está negro, ahí está, no se cae ni haciéndole coquilla, hermano, muy bien, Ramón viejo, el aplauso grande, querido para vos. Lo que pasa, estamos en el tren. Lo convidó, salió levantándose el colorado, volvió de vuelta por el rastro como si se hubiera olvidado algo y ahí me lo dejó el jinete en el palo.
palenque número uno, donde ahora está el Mauro Vila, con la araña, señores, una seña de la paisanita del día, que salió trabajando duro, miren cómo la está acomodando, por allá, sí, señor, ¡qué lindo salto! ¡Por Dios, qué lindo salto allá arriba! ¡Buena, buena, buena! ¡Usted, querido payador! ¡Ah, de Córdoba, en alto el rebenque, el capataz de campo, en alto el rebenque, el capataz de campo, y mire, chico, lo conozco desde muy gurisito, lo acomodó el zurdo, se lo comió allá arriba, y ahí está trabajando, se llevó casi por delante, el palo vuelve, porque el alambre vino paseando, se levanta, tiempo, 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 ya corren los muchachos apadrinadores, saque, saque, bien, 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 ahí está. Claro que sí, ahí estamos, gracias, 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 lo tenemos, palenque número 3, las emociones están, pidió la Guti Palinari, ahí está trabajando Palau del Pocho Almirón, Palau de Rita, sigue trabajando el hombre, es buena, es buena, es buena, ganó, 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 mirá, le echó una caminadora, le echó una caminadora, vamos todavía. Ramón Leguiza, gracias Ángel Salón, gracias Carlos Marquesini, se va, y señores, el caballo de la China Muerta de la Torada, allá movió grande la azar, vamos que se nos fue feo, de visita por el paro número 3, viene Ramón Leguiza, señores, allá está el papel tiempo, bueno, grande el trabajo de los apadrinadores, tremenda. Como a todos los que he encontrado le deseo mucha suerte, como digo, más allá de que caiga o que no. Alfredo Córdoba, mucha suerte compañero, amigo, ahí está en el paro número 2. Sí señor, muchas gracias. Gracias Carlos, una reflexión, un recorrido, es por los pagos de jinete Alfredo Córdoba, las cantineras le trajeron, las por si llegan a Cito Mesa, ahí está, llamó el ingeniero bonaerense, revolviendo la chorrera, movió grande la cantinera, apa que va el ingeniero bueno, por el río el paisano, algo así, tiro grande, la lonja tiempo, tiempo de libertad, bueno compañero, bueno, 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 guarda, ay, 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 fíjate, ay, 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 ay. Cito Mesa, ¿qué me decís? Ah, que vaya el que. Bueno, ahí está entonces. Ahí estamos con el nombre del paro número 3. Se va, se llama Carlos Cayoqueo, el gringo de la bienvenida. ¡Ah, papingo! Uy, uy, cuidado, 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 cuidado. Ay, 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 ay. Cuidado, que golpeó fortísimo el hombre. ¿Dónde está el jarabe, Junín? Le trajeron la urraca a la tortilla del relincho. Vamos a ver qué dice la urraca. Poco suelen cantar las viejas urracas, pero suelen cordobear mucho de ella. La conozco, pero este hombre que allá por la década del 2012 anduvo trayendo el primer premio de la fiesta del Chamal, del Tamal, en Chihuahua, Salta. Allá sí, señores, ahora sí, no hay vencedor sin vencido. Movió el Cevita Morales, movió la urraca y bueno, le dije, payador, que la urraca no cantaba, pero cordobeaba mucho. El 0 kilómetro, se va el hombre del 2, se va el hombre del 2, te miro atentamente Ramón Barriga, ahora sí, Oscar Queupo, el remolino de la tropilla del rejunte, bajó de Vaca Muerta, sí señores, vamos a ver qué dice el tordillo, qué conversación armó con el Oscar Queupo, apa que se nos fue el pico, le tiró un lazazo grande y se lo tiró el mundo, pero vamos a levantarle un aplauso a Oscar Queupo, el hombre de Vaca Muerta, 150 pesos de remolino, se están vendiendo los últimos y se va el hombre del 1, y movió el hombre del 1 y salió de loco con los 1. Llegaron al alambrado, le echaron las panes grandes, lo saludaron, la cabezón, fotografía. Tiempo, tiempo de jineteada, bueno. Ahora sí, le están echando una cruzada grande los muchachos apadrinadores. Se va el 2. Ahí está, el poroto Perín, el alma negra. El alma negra, el poroto Perín. Movió grande el alma negra. Se enojó mucho el caballo, bueno. Tremendo tiro le hizo. Tremendo tiro le hizo. Se cayó también, por cierto. El aplauso grande para el jinete cordobés.